Hola, hola, quimuchitas, ¿cómo están? Espero que todas estén muy bien. El día de hoy, pues vamos a estrenar otros productos nuevos de ColourPop. Así que, bueno, no olviden que tienen código de descuento en su tienda, que es 5 Cristina, se lo voy a estar dejando aquí. Así que, bueno, pues ahora sí les enseño los productos. Ok, niñas, vinieron en esta cajita de aquí. Son estos productos. Viene su tarjetita, como siempre. Y bueno, ahorita les muestro los productos. Y es la primerita paleta. Es esta así. Es en tonos verde. Ay, ¿qué verde sería? Verde súper oscuro. Y todavía no me hago las uñas. Ay, espero hoy día tener tiempo y hacerme las niñas. Ok, bueno, entonces esta paleta trae... esta paletita, niñas, trae estos tonos de aquí que están súper bellos. La verdad, no sé cuál de las dos paletas voy a utilizar. Bueno, esta de aquí es la primera, niñas. La segunda es esta de aquí, niñas. Me encantó la paleta, la verdad. Tiene de las plumas de pavo real. Así que, bueno, entonces los colores son estos de aquí. Así que estoy en duda, no sé cuál utilizar. Aunque estos colores de aquí casi no se ven. A ver, cambio estos de aquí como que de rosadito y así. Pero este de aquí creo que vamos a utilizar, no sé aún. Bueno, estos son los tonos. Lo siguiente que viene son estos dos productos de aquí, niñas. Que son como esos brillitos. Vean, ahí te lo saco. Ahí está. Esos brillitos de aquí, niñas. Este de aquí es la pareja de la paleta media rosa. Y este de aquí de la paleta, pues media verde. Ahí está. Niñas, estos serían los cuatro tonos. De aquí la pareja del verde y estos dos del lado rosado. Y la verdad están súper bonitos. Ustedes que dicen, a mí me súper encantó. Vean ahí. Están súper, súper, son como unas sombras media húmedas. Y este de aquí es súper más brilloso, que es este color de aquí. Y del otro es este verde. Luego el azul. Es un azul, la verdad, pensé que era como... Es un azul medio tornasolado y así. Que es de este tono. Ok, niñas, después vienen delineadores para ojo, que también en tonos verde y en tonos medio rosa. Estos de aquí son los tonos, niñas. Están súper, súper, súper bonitos. Entonces voy a ir probándolo. El primero es este de aquí, que es un rojo vino oscuro. Estos de aquí sí valen mucho la pena porque, como pueden ver, tiene su rosquita para sacar el producto. Y bueno, es mucho más fácil y así no es necesario tajarlo. Y pues ya saben cómo es de tajarlo. Es muy difícil. Bueno, para mí la verdad es que no logro tajar ninguno. Bueno, entonces este aquí es el otro, que es un colorcito más clarito. Que es ese tono. Es más como un rojo, pero más claro. Ahora voy a probar este, que es el verde más o menos clarito, como pueden ver ahí. Y este de aquí va a ser el verde oscuro, vean. Están muy bonitos y muy suavecitos, así como se deslizan súper, súper bien. Y bueno, niñas, eso es todos los productos de esta colección. Así que bueno, estoy dudando, no sé si hacer una, pues, un maquillaje con una paleta o hacerlo... pues un maquillaje con las dos. Así que yo creo que vamos a hacerlo con las dos. Y niñas, antes de empezar pues a ponernos la sombra y todo eso, entonces vamos a utilizar una prebase de sombras. Esta de aquí es la de Yassi, el tono neutral. Ustedes, si no tienen uno así, pueden utilizar un corrector, niñas. Un corrector que se hace mi mate. Esto hará que nuestras sombras duren y también tengan mejor pigmentación. Así que es un paso que no pueden saltar. Así que se lo van a pasar en todo el párpado, difumínenlo súper bien. Y niñas, ya les había dicho que iba a utilizar las dos paletas, pero mejor voy a utilizar una y les voy a hacer un maquillaje que puedan ustedes salir y puedan combinarlo con algún vestidito bonito. O sea, no va a ser un maquillaje súper dramático así. Ok, bueno, va a ser un maquillaje para salirnos por ahí. Ok, entonces voy a estar utilizando esta paleta de aquí, niñas. Y voy a estar cogiendo el tono oscuro. Ok, niñas, no voy a coger el oscuro porque sí llega a ser como un morado oscuro. Así que voy a coger este color de aquí que llega a ser como un color, pues, ¿qué les digo? Este colorcito exactamente, este color de aquí. Así que vamos a coger este. Entonces ahí vamos a venir con nuestra brochita pequeña. No, pues no utilicen una grande, no les aconsejo por lo que se va a ir muy arriba y luego es muy difícil tratar de emparejar con, pues, los lados. Entonces voy a estar colocando a la entradita, niñas, a la entradita todo súper bien,
Está más o menos aquí. Entonces, una vez de hacerlo así, vamos a ir llevando la sombra hacia arriba, poco a poco. Quiten el exceso de su brocha para que no se haga como que muy marcado, ya que tiene que estar súper difuminado, vean. Pues así mismo. Entonces, difuminan súper bien por aquí. Ok, así, así, niñas. Ok, tiene que estar nomás un poquito, no tanto. Entonces me voy a hacer este ojo y regreso, niñas. Aparte que tengo que hacer mi, pues mi TikTok. Si no me siguen por allá, estoy como Kimochidol. Igualito que el nombre del canal, niñas. Si gustan seguirme por allá. Entonces, pues voy a difuminar y ya vuelvo. Ok, niñas pericas. Entonces ya terminamos ahí. Ya nos quedaría pues nuestros ojitos perrones. Entonces ahora lo que vamos a hacer, este maquillaje pues les puede quedar a las que tienen párpado caído, las que tienen ojos grandes. Solamente tienen que tratarlo de perfeccionarlo para su rostro, para sus ojos. Pero cualquier maquillaje les queda, solamente pues tienen que checar bien qué clase de ojo tienen y así. Bueno, entonces yo tengo párpado caído, encapotado, pelotudo, pues no sé. No pelotudo de lo que dice, pelotudo de lo que es gordito. Ok, bueno, entonces, niñas, voy a estar utilizando una brocha así. Esta de aquí es de Sara Maldonado. Y voy a estar agarrando la misma sombra, niñas. La misma sombra. Y quitan el exceso para que no se nos haga mucho exceso. Y lo que vamos a hacer, estaba pensando hacer un maquillaje así, pues normal. La verdad es que yo haría bastante maquillajes normales, niñas. Solamente que pues ustedes, ¿cómo les digo? Son media bipolares. Es que si hago muchos maquillajes así que son realmente que son para salir, ¿verdad? Pues dicen, ay, que con esos maquillajes son todos los mismos, solo varían los colores. Y es así, mayormente pues maquillajes elegantes, ustedes han visto las películas y todo. No se maquillan pues así como uno se maquilla pues a los samurái o muchos colores o cosas así, ¿verdad? Si quieren ser elegantes, pues no es necesario. Ustedes ven todas las series, los maquillajes que traen las chicas es totalmente diferente. O sea, son para resaltar la belleza, no para estar pues con muchos colores, ¿verdad? Y si se ponen colores, los colores son súper bajitos. O sea, son colores fuertes, pero no llegan a ser a su exagero. Para que así no se pierda pues eso del destaque del... Sí. Para que no se pierda su belleza natural. Ahí está. Y ese es el punto, ¿verdad? Y yo sé que a muchas les gusta, pero ahorita las tendencias están en pues usar muchos colores y toda la cosa. Así que trato de hacer un poco para todos. Porque si solamente me enfoco en maquillajes súper naturales y toda la cosa, pues como que nos vamos a estancar ahí. Y bueno, pues hay que hacer de todo, niñas. Y aunque haga un maquillaje dramático, ustedes saben que no es necesario que ustedes se lo hagan el color pues tan puro así como yo los hago. Ustedes pueden hacerlo así bajito, tratar de acomodarlo a su manera natural. No necesariamente tiene que ser exagerado. Okay, que yo lo hago exagerado pues para las fotos, para pues cosas. Pero cuando yo me voy a maquillar elegantemente, pues lo hago elegantemente también. Así que bueno, niñas, como pueden ver, ahí ya se difuminó mientras les tiraba la charla. Entonces, pues ahí ya queda, niñas. Yo me voy a hacer este ojito y regreso. Voy a estar cogiendo una toallita desmaquillante, niñas. Y como les dije, voy a hacer un maquillaje que no sea... Pueden hacerlo así y poner la sombra aquí encima. Pueden hacerlo. Pero yo estoy pensando hacer otra cosa para que así el maquillaje no se vea tan sencillo. Entonces voy a venir de aquí. Lo mejor de aquí. Ok, voy a venir de aquí. Un poquito más de lo que mayormente siempre me voy a comer un poco, como pueden ver. Casi siempre lo hago de aquí limpio. Pero lo estoy haciendo pues más arriba hoy. Más arriba, niñas. Ok, pues así. Y ahí lo que voy a hacer, niñas, es poner corrector. Ok, niñas, bueno, entonces vamos a seguir usando la misma sombra, ya que quiero hacerle
la sombra diferente en la parte de abajo. Entonces vámonos a colocar la misma sombra aquí, niñas, dejando un espacio razonable ahí. Y vamos a jalarlo pues más o menos hasta por aquí. Así. Una línea, niñas. Entonces, después de eso, lo que vamos a hacer es retirar lo que es el exceso de nuestra brocha. Le quitan todo. Y entonces vámonos a difuminar. Ok. A difuminar aquí. Un poquito, sin comerse tanto lo que es el medio, pues blanquito, el clarito. Entonces lo van difuminando todo. Ok, más o menos, pues ya cuando lo tengan de esa manera, más o menos hasta ahí. Así. Ahora regresan con su toallita desmaquillante. Ahí necesito las uñas, niñas. Cuando hacemos el corte con las uñas, como que nos queda perfecto. Con las uñas postizas. De esta manera, niñas. Entonces... Ok, niñas, bueno, así ya nos quedaría nuestro look. Entonces, ahora voy a estar utilizando este brillito de aquí, que es este, miren. Está súper, súper bonito ese color. Y aquí les dejo el nombre. Entonces, voy a estar cogiendo un poquito. Los dedos solamente, niñas, ya que así como que el color se difumina. Súper bonito el brillo. Y bueno, yo creo que sí, sí. Entonces, y lo van difuminando. Entonces voy a seguir poniéndolo aquí y a la vez difuminándolo para que quede así de bonito. Entonces, niñas, ahí ya quedó. Ahora lo que estoy pensando hacer es agarrar una brocha súper pequeña, niñas, pero que esté limpia. A ver, ¿dónde hay una brocha? Ok, niñas, entonces voy a estar cogiendo una brocha limpia y el mismo color, ese tono súper... clarito, voy a estar colocándolo aquí en el medio de lo que es este rosa que pusimos al último. Ay, puse mucho ahí. Ok, pues así, ahí está. Y lo van difuminando, ok. De esta manera. Entonces, ahí ya terminamos con el invento. Ahora sí me voy a estar poniendo el hidratante, es este de color pop. Y voy a estar, el de papaya, niñas, y voy a estar colocándome dos gototas. Iba a decir gotitas, pero salieron unas gototas. Y vamos a difuminarlo, hidraten súper bien el rostro, que es muy muy importante. Y díganme qué tal les pareció el look de hoy. Ay, ¿por qué se mira? Ah, ya. Y decía, ¿por qué se mira oscuro aquí? Parecía una manchota, ya me traumaba. Y bueno, ¿qué les estaba diciendo? ¿Qué tal? ¿Qué les parece el look, niñas? Ya sé, dije que no se iba a ser dramático, pero bueno, no está dramático, niñas. Está suavecito. No está muy marcado el maquillaje. Listo. Después de eso voy a estar utilizando un primer. Y este primer es... con protección solar, niñas, ustedes ya saben, les recomiendo muchísimo, es de Otsuo. Entonces van a coger un poquito y se lo van a poner pues en todo el rostro, ya que es una protección solar a la vez, para que les proteja del sol, niñas, que el sol hace salir manchas y pecas y todo lo demás, y arrugas también. Bueno, voy a estar utilizando la base de color pop, niñas, la de número 7, W. Entonces, ese color lo voy a estar poniendo con los dedos, ya que después yo me lo difumino con la esponjita, niñas. Y nuestra basecilla. Ok, ya mojé mi esponja, que la tenía seca. Entonces, rapidito. Como pueden ver, no es mucha base, así que pues se difumina súper rapidín. Ahora vamos a ponernos el corrector. Ok, niñas, voy a estar poniéndome el corrector de color pop, este de aquí. Y es el Pretty Fresh y es el número 45. Ok, niñas, entonces me voy a estar colgando aquí, aquí, en el medio. Y en los laditos, como pueden ver. Ok, bueno, entonces...
Así mismo, niños. Entonces, de ahí nos vamos a poner el polvo para sellar todo y así el maquillaje nos dure y no se nos mire la base ni el corrector brillosos. Ok, niñas, el polvo que utilicé es este de Colourpop, el translúcido, que es este de aquí. Pues ya nos echamos el polvo, niñas, sellamos todo súper bien y ya. Listo, ya quedaríamos. Para la parte de abajo, niñas, voy a estar utilizando el moradito oscurito. Pero antes de eso, niñas, voy a estar delineándome el Lover Boy. Love Boy, algo así. Love Boy. Este mismo. Ok. Ay, ahora último no saben, estoy con una alergia horrible que no aguanto mis ojos, me dan ganas de quitarme los ojos. Ay, me da cosquillita cuando le pongo ahí. Ok, como pueden ver, pinta súper rápido, solamente que da cosquilla y me hace lagrimear. Ok, niñas, el lápiz quedaría así, está súper perrón, la verdad, moradito. Ahí, es un moradito oscurito. Entonces vamos a venir y bien, bien abajo de lo que es el tono que pusimos rosa, vamos a empezar a difuminar nuestro color marrón, morado que diga, morado oscuro. Todo súper bien hasta por ahí. Listo, esta vez voy a poner nomás aquí poquito, niñas, como pueden ver, eso va a ser todo. Niñas, bueno, entonces en la parte de aquí voy a estar poniendo el brillito, que es justamente aquí. Y listo, niñas, pues aquí mismo. Ahí ya nos quedaría así los ojitos. Nos faltan las pestañas perronas. Ok, niñas, vamos a hacernos el contorno ahora. Ya me puse las pestañitas, como pueden ver. Pueden ponerse unas pestañas menos dramáticas que las mías si es que gustan. Ya es dependiendo del gusto, pues, de cada chica. Entonces, se van a hacer contorno por aquí. La papada. Y la frentota. Listo. Entonces, ahora vámonos a el rubor, niñas. Voy a utilizar este de aquí, que es de Colourpop, el palatial. Ok, palatial. Me gusta mucho este tono de aquí, que es medio así como coralito. Entonces, sonríen y se lo van colocando su rubor. Ok, ya es al gusto de cada una, si quieren un poquito, si quieren bastante. Niñas, bueno, entonces ahora nos vamos a poner el iluminador que va a ser aquí encima de nuestro pómulo. Se lo van difuminando súper bien. De esta manera. Luego, pues aquí también en el otro pómulo. Y se lo difuminan súper bien. Pues aquí un poquito encima de los labios. Y aquí. Y aquí abajito, pues ahí vamos quedando perronas, niñas. Luego en el medio, que no puede faltarnos, niñas. Ok, pues así. Listo. Ok, niñas, voy a utilizar este labial de aquí, que es de una colección, las primeras colecciones que me mandaron. No me acuerdo, creo que era de unas flores. Y bueno, es un labial así. Parece un lápiz. Bueno, entonces vamos a colocarnos este. Y aquí es un tono súper bajito. Ya que estamos con un maquillaje súper... Bueno, no está tan... O sea, no está cargado nuestro maquillaje de hoy, niñas. Solo que se mira como que un poco cargado. Por lo que el color es como que súper fuerte, la verdad. Y hice todo el esfuerzo para poner súper bajito, pero vean el resultado, de igual manera pigmenta mucho. Así que bueno, pero igual se mira bonito, niñas. Ok, bueno, este de aquí, si ustedes gustan se pueden poner pues otro labial, niñas. Yo siento que con un labial bajito se mira súper bonito y pues
pues bonito, no tan llamativo. Así que bueno, niñas y niños, este aquí es el resultado de este look. Espero que sí les haya gustado. Si les gustó, no olviden regalarme sus deditos arriba. Y también recuerden que les está dejando el link directo de ColourPop en la cajita de información y de los demás productos. ¿Qué les puedo decir de las paletitas? Están perronas las dos, chicas. Aunque no he probado la otra, pues sí, esta pigmenta muchísimo. La otra, pues ni se diga, también pigmenta igual. Recuerden activar su campanita para el video de mañana y así no se lo pierdan. Así que bueno, pues ya me despido. Cuídense mucho. Gracias por verme hasta este punto y nos vemos mañana.